podemos ser capaces de entenderla y usarla a diario. Y he puesto a dos personajes que para mí son bastante importantes, porque por ellos quise estudiar de repente ingeniería informática, que son Steve Jobs y Bill Gates. Y bueno, nada, creo que la tecnología no tiene distinción de raza, ni de religión, ni de ningún tipo, y por eso están las personas de distintos colores. La tecnología nos abre